Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola Mari. Hola Silvia, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Ver, me voy acomodando acá. Muy buenas tardes, hola Silvia. Hola Josefina, ¿cómo están? Hola Cristina, buenas tardes. Acá preparando las cositas. Hola Raquel, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. Acá estamos preparando todo para que ustedes puedan ver. Ahí corriendo. ¿Cómo están? ¿Cómo cuentan? Hola, Yoli. Bueno, buenas tardes. Como habrán visto en el título, hoy vamos a ver cómo pintar y hacer el tratamiento de los palitos. En realidad, ¿cómo lo hago yo? Sí, es algo que lo implementé yo en los palitos o varillas de papel. Y bueno, se los quiero mostrar, se los quiero enseñar. Les digo que lo hago yo porque muchos tienen su forma, quizás su receta. Entonces, bueno. Respeto a todos ustedes, ¿no? Todos ustedes que quizás se dediquen o hagan cestería, que cada uno tiene su manera de hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, esta es la mía y bueno, se las quería compartir. Así que bueno, vamos a esperar un ratito más a que se vayan conectando. Hola Sonia desde España, qué lindo. Hola Lau, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Desde España nos está viendo Sonia, qué lindo. ¿Qué horario es allá? ¿Qué hora es allá, Sonia, en España? ¿Cómo está el clima? Acá hoy tuvimos un día muy, muy lindo. La verdad que no hizo tanto calor, así que estuvo muy, muy lindo. Muy lindo el clima. Pero bueno, contanos qué hora es allá. Acá son las 6 de la tarde y qué clima han tenido allá. Bueno, vamos a ir empezando. Así no se. Bueno, vamos a sacar las gomitas. Bueno, les explico. Yo estuve pintando anteriormente. Estuve adelantado porque son muchísimos los palitos que tengo que pintar. Así que dejé una tanda
una tandita sin pintar para que ustedes lo puedan ver. Así que les quiero mostrar lo que he gastado en pintura, en la cantidad de palitos que ya llevo pintado. Ustedes me dirán o me preguntarán cómo son las proporciones que utilizo. En realidad no utilizo ninguna, es todo a ojo. Generalmente siempre lo digo, pasa que a veces son diferentes las canastas que tengo que tejer, entonces difiere la cantidad de producto que tengo que utilizar. Pero bueno, lo voy a explicar ahora para que ustedes lo puedan ver. Bueno, primeramente voy a pintar de blanco en esta ocasión y ya utilicé un tarrito grande de acrílico, ¿sí? Estos tienen 200 centímetros cúbicos, así que esto es lo que llevo usado completo, ¿sí? Esto lo usé completo. Lo tiré todo en un vaso grande, en estos vasos de plástico grande, lo tiré completo, ¿sí? Y luego, ¿sí? Más o menos lleno, será hasta por acá del vaso. Estos son vasos grandes, grandes de plástico, los más grandes. Creo que son los de, si no me equivoco, creo que acá es como medio litro o medio kilo. Más o menos como para que ustedes lo puedan ver de lo grande que es el vaso. Bueno, tiré todo el frasquito este completo acá y luego lo llené hasta arriba de agua, ¿sí? Siempre me baso con este vaso para poder digamos medir las cantidades, ¿no? Pero es así, un tarrito completo de esto adentro del vaso y después lleno hasta arriba de agua, ¿no? Ahí ven la marca que hasta ahí llegó el agua que yo utilicé y después luego lo tiré adentro de este recipiente. Ahí les voy a mostrar bien. Aquí Sonia nos dice que allí son las 10 de la noche. Bien, bastante tarde. Y así que, bueno, dice que allá está nublado y llovizna. Es una zona de, bueno, de quizás de mucha humedad. Y estamos a 10 grados. Ajá. Sí, acá ya estamos entrando de a poquito al otoño. Ya vamos abandonando el verano. Así que, bueno, van bajando las temperaturas. Bueno, como les decía, lo que ven acá es una maceta, ¿sí? Rectangular. Son de las más grandes porque mis palitos a veces son bien bien largos, fíjense ahí son bien largos ahí, entonces utilizo, a veces llevo un palito de muestra y voy midiendo las macetas. Así que quiero acomodar el teléfono que no se me vaya, ahí está. Es una maceta y utilizo ahí eso para pintar, ¿sí? Después les voy a mostrar que tengo también lo que es la base para las macetas y esto acá en esta base vamos a hacer el tratamiento, ¿sí? Pero bueno, como es tanta cantidad que yo tengo que pintar, a mí me resulta mejor meterlos todos y los saco y los pinto de una sola vez, ¿sí? Antes lo hacía con un pincel, que seguramente ustedes lo deben hacer de esa manera. Pero bueno, tardaba muchísimo tiempo en pintar un puñadito de palitos de un lado y girándolos para pintarlos. La verdad que me robaba un montón de tiempo y no me servía. Así que bueno, encontré esta manera que seguramente ustedes lo habrán visto quizás en otros videos en YouTube. Y a mí me resulta muy muy fácil pintar con esto. Acá Silvia dice, sí, yo... Claro, eso depende. Ustedes pueden utilizar el pincel. Yo no lo recomiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo recomiendo? Porque el pincel, por más suave que sea, ¿sí? A la hora de pintar nuestros palitos, y obviamente se humedecen los palitos, porque esto es agua, es pintura y agua, nada más, ¿sí?
Y a la hora de pasarle el pincel es como que, imaginemos que el palito esté hecho con la servilleta. Si le pasamos el pincel, raspamos y le vamos sacando toda esa pelusa que tiene el papel, ¿sí? Y es como que se empieza a desmigar. Yo después les voy a mostrar una tanda. No es una tanda, sino son un par de palitos que saqué. Los pinté de otro color para que ustedes vean qué pasa si los pintamos con el pincel, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa al papel? Entonces, de esta manera, nosotros mojamos el palito y lo sacamos, ¿sí? No se anda raspando con el pincel. Y no se salen todas esas pelusitas que seguramente quizás a ustedes les habrá pasado, lo habrán visto, que a la hora cuando se seca larga mucha pelusa. Bueno, haciéndolo de esta manera, así pintándolo, sin el pincel, queda mucho mejor. Es menos la pelusa que se sale. Más el tratamiento que lleva arriba, queda espectacular en los palitos, ¿sí? Así que es por eso que utilizo esta forma de pintado, ¿sí? Bueno, con ese tarrito que le mostré recién de acrílico de 200, ¿sí? En esta ocasión estoy pintando de color blanco y es ecuar base. Miren toda la cantidad de palitos que pinté. Bueno, la mesa es un lío, así que entiendan. Estos son palitos realmente largos, ¿sí? Fíjense. Pero miren la cantidad que pude pintar, ¿sí? Con ese solo tarrito. Y si pueden ver, me sobró pintura. Así que todo lo que a ustedes les sobre, lo guardan en un frasquito de mermelada o en algún potecito, bien bien cerradito con tapa, y les va a servir para otros trabajos, ¿sí? Pero si ustedes miran bien, miren la cantidad que pude pintar en un solo tarrito. Así que es muy muy rendidor, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es preparar otra vez, porque yo le voy a dar otra manito más. Eso es según ustedes. Ustedes pueden elegir si lo dejan así o le dan otra manito más, ¿sí? Yo tengo la costumbre, siempre compro dos tarritos. Esto es un canasto grande de ropa y a mí me gusta que quede bien bien el color que quiero que quede, ¿sí? Por eso es según lo que ustedes vayan a hacer. A veces ustedes lo dejan así y queda blanco o el color que ustedes lo pintan, les gusta una sola mano, lo dejan así. No hay necesidad de gastar en más pintura. Pero yo lo voy a hacer en dos veces, ¿sí? Lo voy a dar dos manitos. Así que bueno, yo dejé un pedacito, perdón, dejé un poquito de palitos para pintar. Bueno, ustedes con la pregunta que les vaya surgiendo, vayan preguntando, no hay problema en eso. Bueno, vamos a preparar más pintura. Yo a veces preparo y sé que me va a sobrar, pero preparo igual, porque ya después lo guardo y después no tengo que andar preparando de nuevo la pintura. Y el blanco es el color que más me piden para los canastos de ropa, porque queda muy delicadito, entonces es el color que más me piden para estos canastos. Bueno, vamos a correr esto para acá. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se van conectando, ¿sí? Ahí corrí yo un poquito para mostrarles cómo preparo la pintura. Acá Dora me pregunta cómo se secan. Bueno, hay dos formas de secarlo. Hay dos formas. Una, pueden utilizar el secador de pelo, ¿sí? Yo generalmente no lo uso, trato de aprovechar los días soleados. Así que cuando pinto los llevo afuera. Necesito que se sequen bien bien de pintado en pintado, ¿sí? Como son dos manos que yo le doy. Pero a veces tenemos días lluviosos, días húmedos, varios días nublados. Y bueno, se complica más porque, bueno, me ha pasado que a veces tengo que entregar a fecha un trabajo.
y bueno, a veces el clima no me acompaña. Entonces utilizo el secador de pelo. ¿Sí? Ustedes lo van utilizando. Lleva más tiempo, perdemos más tiempo porque tenemos que secar casi todos los palitos, así que es más complicado. A veces en invierno utilizo también la estufa, ¿no? Quizás tengan un calefactor o una estufa a leña, ¿sí? Entonces lo colocan cerquita y se va secando mucho más rápido, ¿sí? Acuérdense que estos no se tienen que secar completamente, ¿sí? Tienen que quedar secos por fuera, pero ustedes siempre cuando lo vayan a agarrar los palitos van a quedar como, van a estar siempre fríos. Entonces ahí quiere decir que por dentro, en el medio del palito, están húmedos. Y eso es lo que tenemos que tratar de mantener, que los palitos siempre estén húmedos por dentro. Por eso no hay que dejarlo secar tanto. ¿Cómo se dan cuenta si ustedes, si se seca tanto? Bueno, el palito muy, muy, muy seco se tiende a doblar, ¿sí? Se empieza a hacer como uno, se empieza como a hacer un arco, y eso quiere decir que el palito se secó demasiado. ¿Entienden? Entonces no tenemos que llegar a ese punto, ¿sí? El palito tiene que estar derecho, seco. Yo lo toco acá, está seco, pero adentro está húmedo porque está frío. Ustedes lo van a tocar así y está frío los palitos. Así que eso es lo que siempre tiene que conservar, la humedad por dentro, que nos va a ayudar a que la pintura y el tratamiento nos haga efecto a la hora de tejer el palito. Bueno, vamos a preparar la pintura. Vamos a ir preparando. Yo quiero que vean ustedes paso por paso. Tenemos tiempo. Yo tiro toda la pintura. ¿Sí? Todo. Esto no se desperdicia nada. Nada, nada. Ahí. Acá tenemos agua, vamos a sacar todo lo que quede dentro del tarrito. La verdad que estos tarritos yo los exprimo bien bien porque bueno, cada vez va aumentando más los precios. Así que bueno, vamos a sacarle todo, todo. Fíjense ahí la cantidad de producto, ¿sí? Bueno, todo esto yo lo lleno hasta arriba de agua. Incluso le agrego, cuando lo tiro acá dentro en la maceta, le agrego un poquito más. Acá Dora me pregunta si se puede barnizar. En realidad el tratamiento es con el barniz, así que lo vamos a ver. Y una vez que se hace el tratamiento, no hay necesidad de barnizarlo después de tejido, ¿sí? No es necesidad de barnizarlos. Porque una vez que tejemos y el palito empieza a agarrar aire, se va secando el palito por dentro y queda muy, muy resistente con el tratamiento que tiene arriba. La verdad que quedan muy, muy fuertes esos palitos. Así que ahora los vamos a ver. Yo voy a mostrar acá cómo los pinto, porque el tratamiento también es rapidito, así que justito nos va a llevar una horita de clase, como siempre. Yo trato de que no se pase y de tratar de ser lo más breve. Ahí vamos, quedó más, así que le vamos a sacar más todavía. Como verán, no se tira nada. Por lo menos acá conmigo no se tira nada. Ahí está. Acá Andrea dice, todavía estoy practicando el armado de palito. Está bien, está bien. Esto les queda guardado. Les quiero decir que este video queda guardado. Hasta ahora, este es el método que yo utilizo para tanto de pintado como de tratamiento. ¿Sí? Si llega a ver o encuentro otra fórmula, otra receta, obviamente voy a actualizar el video, ¿no?
Pero bueno, por el este video les va a quedar para cuando ustedes lo necesiten. Acuérdense. Bueno, ya le vamos a ir sacando todo. Ahí está. Parece que sí. Y bueno, estos tarritos también los guardo porque a veces me sobra pintura y bueno, quedan acá adentro. Así que imagínense que tengo tarritos, frasquitos por todos lados. Así que bueno. Bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya sacamos gran parte de toda la pintura. Bien. Este blanco, o cada vez que ustedes pinten de color blanco, es muy fácil de que agarre al palito, ¿sí? No les va a servir si ustedes utilizan el diario con letras, ¿sí? Los palitos tienen que ser blancos, lisos, sin letras, para que el color blanco les quede bien bien. Ahora vamos a mezclar, que yo tenía acá un pincelito. Acá está. Vamos a mezclar. Tenemos toda la pintura abajo. Así que bueno, Andrea, qué bueno. La verdad que sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muy feliz también por vos de que hayas encontrado un palito, un alambrecito de 2 milímetros. Buenísimo. Buenísimo. A veces no se encuentra. Yo a mí me regalaron uno de 1 milímetro, que también lo sé utilizar para canastas más delicadas o de otros puntos. Eso también vamos a ir viendo en la clase, las diferentes clases de puntos que hay, de diferentes trenzas, diferentes clases de manija. Todo eso vamos a ir viendo. Pero bueno, esto es lo básico, lo esencial. Estas cuatro clases que hemos tenido es lo esencial que ustedes tienen que saber a la preparación antes del tejido de una canasta, ¿sí? La clase de papel, la clase de aguja, el pegamento. Yo va a ser un poco más de 7 años que me dedico a lo que es cestería. Empecé muy jovencita a la cestería, así que bueno, me gustaba mucho y bueno, fui aprendiendo cada vez más, hasta tratar de, después con mi trabajo, trataba de comprar cosas a ver si me funcionaban. Pero bueno, seguramente que a ustedes les habrá pasado eso. Muchas pruebas, fracasos, hasta encontrar la receta, ¿no? Bueno, acá ya estamos. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a traer esto acá. Díganme si ustedes ven y escuchan bien. Así, cualquier cosita voy, me acomodo, si ven bien. Bueno, vamos a tirar todo esto acá. Perfecto. Ahora lo voy a mostrar bien de arriba. Acá quedó un poquito más de pintura, así que vamos a tirar un poquito más de agua. Y bueno, ahí vamos. Ya llega la parte donde pintamos los palitos. Acá, Andrea.
Bueno, Andrea, bueno, muchas gracias. Sí, a mí me pasaba como a vos que miraba videos, pero bueno, seguramente ustedes se habrán encontrado con videos de... Son mujeres ya profesionales de Rusia, ¿sí? Lamentablemente no. Seguramente como a todos ustedes no le entiendo el idioma. Y la verdad que yo, bueno, las envidio hasta el día de hoy porque ellas tienen realmente la receta perfecta. Pero bueno, todavía no logro a que me puedan contestar alguna, aunque sea en español. Pero bueno, ¿qué va a ser? Hasta ahora he logrado hasta acá de lo que es el tratamiento. Por eso digo que si llego a encontrar otra receta, obviamente voy a actualizar este video. Pero este video ya les queda guardado a ustedes para cuando lo necesiten. Bueno, así quedaría. ¿Sí? Ustedes ponen toda la pintura acá, sea poquita o mucha, ¿eh? Sean para una canasta, dos canastas. Yo les recomiendo una macetita de estas así rectangulares. Pintar de esta manera es muy muy práctico y rápido, ¿sí? Así que bueno, les recomiendo esta forma. Bueno, ahora vamos a apoyar acá el celular. Ahí está. Díganme si ustedes logran ver y escuchar bien. Acá Silvia me dice la única técnica que me gusta y me dio resultado es esta. Bueno, muchas gracias. Yo también es la que probé y es la que siempre me ha resultado hasta el día de hoy. Pero bueno, me gusta, quiero que vean el paso a paso de lo que yo hago. Esto es lo que hice yo recién. A ver, tengo acá los palitos, sí. Vamos para acá los palos. Bueno, sí, las dos cosas, todo perfecto, buenísimo. Bueno, vamos a pintar. Vamos a agarrar un puñado. Yo voy a ver si puedo. Bueno, vamos a ver si ustedes logran ver bien. Yo voy a acercar todo lo que más puedo. Ahí está. Ahí. Fíjense en el puñado grande que tengo de palitos. Imagínense que si yo quiero pintar todos los palitos que ya les mostré anteriormente, más todo lo que me queda, es imposible con pincel. Tardaríamos un montón. Y lo único que van a hacer es soltarlo. ¿Sí? Lo sueltan. Les pegan una vueltita. Así. Y lo sacan. ¿Sí? Fíjense que son unos segundos, nada más. Dejan que escurren bien. El palito va a absorber el agua o la humedad que el palito necesita, ¿sí? Lo van a dar vuelta. Y así van pintando. Acá Silvia dice, yo miro de a ratito, estoy trabajando. Perfecto, te voy escuchando mientras hago una cesta. Bueno, Laura, qué lindo. Recuerden que en la página de Facebook, ¿sí? En la parte de información, ahí van a encontrar mi número de WhatsApp. Entonces ustedes me pueden escribir, me pueden mandar fotos, me pueden consultar, quizás tengan que vender algún producto y no saben, quizás que quieran alguna opinión más en cuanto al precio, en cuanto a la forma. Pueden utilizar el número de mi WhatsApp y mandarme todo lo que ustedes necesiten por ahí, ¿sí? Es más fácil para mí por WhatsApp. Bueno, Norma. Hola, un gusto en verte. Bueno, Norma, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, esto lo van a apoyar arriba de una bolsita, ¿sí? Una bolsita, y lo que yo hago, voy a esperar a que se absorban un poquito más, y es ahí que después todos juntos los llevo afuera.
Yo tengo un tender, ¿sí? Un cordelito que ustedes quizás muchas tengan en casa, y los pongo ahí arriba y directamente al sol, ¿sí? Entonces se secan mucho más rápido que un secador de pelo. pero bueno, a veces tenemos días, los climas que no nos acompañan, bueno, no utilizo el secador de pelo. Pero bueno, esta es la forma más rápida para ir pintando. Vamos a agarrar otro poquito, así ya los terminamos a todos. Yo recuerden, en esta ocasión les voy a dar dos manitos. Vamos a terminar estos palitos. Ustedes no tengan miedo, si ustedes tienen un buen pegamento, el palito nunca se les va a desarmar, ¿sí? Utilicen un buen pegamento, les recomiendo cola de carpintero. Ahora les voy a mostrar una de las puntas, fíjense las puntas. A ver si puedo agarrar acá. Acá tenemos las puntas, nunca se despegan. ¿Lo ven? Estas son las puntas, todas esas así. Son las puntas, nunca se van a despegar si tienen un buen pegamento. Me ha pasado que he utilizado el pegamento escolar en aquellas épocas de recomienzo. Y bueno, sí, se despega todo, es un lío porque hay que pegar de nuevo, perdemos tiempo. Bueno, la verdad que no. Pero bueno, si tienen un buen pegamento, no hay peligro, no tengan miedo de mojarlos así, porque en realidad necesitamos que estén húmedos en el medio, adentro del palito. Y esta es la única manera. Con el pincel le restamos mucho esa humedad. Y raspamos mucho el palito y se nos empieza como a desmigar, podemos decir. Más o menos les explico poco, como para que ustedes me puedan entender. Hola, ¿se puede? Sí, a mí me va a sobrar mucha pintura. Hola, Shir. Sí, me va a sobrar mucha pintura. Yo lo guardo en frasquitos de mermelada, en tarritos plásticos, siempre con tapa o tapercitos herméticos. Y se utiliza para otro trabajo, ¿sí? Ustedes cuando lo guarden, cuando pasa el tiempo, la pintura va a bajar. Y el agua va a quedar arriba. Pero eso después ustedes lo empiezan a mezclar de vuelta con un pincel y vuelve a retomar su forma como ustedes lo hubieran preparado. ¿Sí? Esto no se tira, se guarda todo. A mí me sobra un montón de pintura. Y yo lo guardo todo un frasquito. ¿Sí? Esto no se tira. Ahí está. Pero ¿qué hago yo? Yo siempre preparo. Si compro dos tarritos, los dos tarritos los preparo. Sea que me sobre o no, porque es mejor que me sobre y no que me esté faltando a la hora de hacer palito, y más cuando yo tengo que mezclar dos colores para lograr un solo color. Por ejemplo, me piden un marrón clarito color madera mimbre. Entonces, a veces yo mezclo dos colores para lograr ese color. Entonces, preparo todo lo que tengo, porque si ustedes vuelven a preparar a la hora de pintar y se quedaron cortos, digamos, con la pintura, si quieren volver a hacer el color, les va a salir diferente. No va a ser lo mismo y los palitos les van a quedar dos tandas de diferentes colores. Y eso es lo que no queremos. Por eso cuando preparan, preparan todo y si sobra, se guarda. Y se vuelve a reutilizar en otro trabajo que vayan a hacer. Vamos a terminar. Esta es la última tanda. Y ya pasaríamos al tratamiento. La última tanda. Tiramos. Fíjense que me sobró un montón. Igual yo le voy a dar dos manitos. Así que bueno, no creo que en esta ocasión me sobre porque son muchos, muchos palitos los que tenía que pintar hoy. Así que bueno. Acá estamos. Y bueno, ya que tenía que pintar, no quería desaprovechar la oportunidad de hacer un vivo con ustedes. La otra clase vamos a ver lo que nos quedó pendiente. Acuérdense que nos quedó pendiente la canastita. Vamos a ver la terminación y las manijas, ¿sí? Acá Andrea dice, ay, me muero. Bueno, acá fíjense, ya terminé. Ya terminé.
de pintar los palitos, a veces son colores oscuros y en una sola pasada no hay necesidad de hacerle dos manos. Eso es según el gusto de ustedes, acuérdense. ¿Cómo calcular la cantidad para cada trabajo? En realidad, a lo primero, por ejemplo, cuando yo tenía que hacer el primer canasto de ropa y era de 70 centímetros, bueno, empecé a tomar medidas con el centímetro, sí, y empecé a medir, sí, y bueno, más o menos teniendo experiencia de otras canastas, iba calculando. Yo digo, bueno, me tiro a 1.000 palitos. Resulta que cuando empecé a hacer la canasta no me alcanzó los 1.000 palitos. Entonces tuve que hacer más. Entonces siempre la primer canasta es como que a veces no le van a atinar muchas veces a la cantidad. Por eso cuando terminan de hacer la primera yo anoto todo en un cuaderno porque después ya saben la cantidad de palitos que tienen que pintar y por ende la cantidad de pintura que tienen que comprar. Yo sé que un canasto de ropa de 70 centímetros de alto me llevan 1.500 palitos, ¿sí? Vamos a ponerle 1.200 si los palitos son de 48 centímetros de largo. Yo sé que los tengo que pintar de blanco y yo sé que me gustan darle dos manos. Así que por ende voy a comprar dos tarritos de pintura. Es así como yo me río porque no tengo específicamente una cantidad, no tengo un número específico. Es a veces es a ojo en la cantidad de otras canastas que lo que te ha llevado. Equivale a muchas cosas, entonces como que no doy cantidades específicas, ¿no? Por ejemplo, en el tratamiento, lo que vamos a hacer ahora, sí, les voy a dar una medida y con esa medida ustedes lo van a hacer, ¿sí? Porque también si les sobra, lo guardan en un frasquito. En eso no hay problema. Bueno. Acá ya se escurrió bien. Acá Laura me pregunta el precio. Bueno, acá ya terminamos. Tengo que dar la segunda mano, pero lo vamos a ver. Eso lo voy a hacer yo después del vivo, porque ahora vamos a ver el tratamiento. La hora se pasa volando, chicos. Bueno. Acá Laura me pregunta el precio del canasto de 70 centímetros. Bueno, Laura. Todo va a equivaler de los precios que vos gastes, de los precios en tu lugar, ¿no? De cuánto gastaste en los dos, por ejemplo, en los dos tarritos de acrílico, ¿sí? Por ejemplo, yo gasté unos 320 pesos en estos dos tarritos, ¿sí? 320 pesos en estos dos tarritos para pintar todos los palitos que yo necesito para hacer el canasto, que es con tapa también. Y este canasto que tengo que realizar también va con tela. Y la tela es la más económica, ¿sí? La más económica. Y la tela, el metro, ¿sí? Yo pido el metro, es doble ancho. Eso también lo tienen que ver ustedes. La tela me sale también unos 300, sí, 320 pesos. Va cambiando. Lamentablemente va aumentando todo y va cambiando los precios cada semana, a veces sí, a veces no, pero nos encontramos con sorpresa. Y un canasto así, yo lo estoy cobrando unos 3.500 pesos argentinos, ¿sí? Es un canasto artesanal, fíjense todo lo que conlleva hacer un canasto, el tiempo de tejido, más los productos que ustedes gastan, ¿sí? Y bueno, lo que más se cobra acá es el arte manual, ¿sí? Porque esto es una manualidad y bueno, quizás no todos saben o las personas que se lo encargan no saben hacer el trabajo, entonces uno cobra por lo que sabe y por lo que gasta también, ¿no? El tiempo y todo. Bueno, ahora vamos a pasar al tratamiento. Vamos a pasar un poquito acá, a ver si está mojado. No, ya está seco. Igual vamos a usar blanco, así que no pasa nada. Bueno, fíjense que esta es la bandeja que va abajo de
Generalmente estas también se compran que van abajo de las macetas rectangulares. Así que acá sí voy a utilizar el pincel. Acá sí vamos a utilizar el pincel. Tiene que ser un pincel suave, lo más suave que ustedes encuentren, ¿sí? Pero bueno, no pasa nada igual porque es muy simple hacer este tratamiento. Bueno, Laura, gracias a vos por estar conectada. Pensé, Andrea, ojalá pudiera pedir ese precio en realidad. No sé si concuerdan conmigo, pero bueno, es un precio que a veces depende de la situación que ustedes estén pasando. A veces tenemos muchas cosas en la familia, los quehaceres de la casa, y también apartar tiempo para este trabajo, para entregárselo a la persona, se tendría que cobrar más, ¿no? Pero bueno, uno deja muchas cosas de lado para poder cumplir con el trabajo, más un trabajo manual, y dan ganas de cobrarlo más, pero a veces por la situación y quizás por traer más cliente, uno cobra más, mucho más barato, ¿no? Quizás a lo primero si sí, yo vendía muy barato para poder obtener clientes y bueno, ya después empecé a aumentar de a poquito, pero bueno, todo va a equivaler del trabajo, de la calidad de trabajo que ustedes vayan a hacer. Las fotos, tómense el tiempo de producirlas, de ponerle alguna plantita por detrás, de que la foto que ustedes saquen llame la atención a las personas. Entonces eso también va a traer a más clientes, ¿sí? Tienen que tener muchas cosas en cuenta. Y de todas esas cosas en cuenta dan ganas de cobrar mucho más. Pero bueno, no sé si ustedes me entienden, pero a veces la situación y quizás la economía de la persona, porque quizás son nuestras familias que comienzan a ayudarnos, a comprarnos los primeros productos. O amigos, familiares de nuestros amigos. Entonces uno empieza a cobrar barato y luego sí, una vez que armamos nuestro negocio, va aumentando un poco más el precio. ¿El canasto lo realizas de base de madera, Mónica? No lo estoy haciendo de madera porque, bueno, es cara la madera. Pueden hacerlo de MDF, ¿sí? Pero bueno, hay una técnica para poder poner los palitos en lo que es la madera. Hay una técnica. Yo ya lo he realizado porque, bueno, hay clientes que me lo han pedido. Y si a ustedes se lo piden, tienen que cobrar un poquito más el canasto porque tienen que comprar la madera. Sea cuadrada, ovalada o redonda, ¿sí? Pero por ahora no lo estoy haciendo. Estoy haciendo todo lo que es cartón. A mí acá me es fácil conseguir el cartón de muy muy buena calidad y a veces con dos tapas es muy muy fuerte. Son cartones muy duros que vienen los televisores grandes, los Smart TV. Consigo esos cartones y los que vienen también embaladas las bicicletas. Así que son cartones muy grandes, muy gruesos y bueno, la verdad que quedo muy contenta con el resultado. Y digamos de lo que es resistente. Pero bueno, acuérdense, si utilizan madera, háganlo según ustedes, según el precio, aumenten el precio de la canasta. Pero sí, la madera, obviamente, mucho más resistente. Así que bueno. Bueno, vamos a hacer. No me quiero extender mucho porque hay muchas cosas para tener en cuenta y para hablar, pero se nos va el tiempo volando. Vamos a hacer el tratamiento. Bien, yo acá ya tengo unos palitos adelantados, ya le di dos manos, ya están completamente secos, ¿sí? No completos, ustedes notan que acá están secos, ¿sí? Están secos por arriba, pero si los tocan así van a sentir como que están fríos. Entonces el palito quiere decir que está húmedo por dentro y eso es lo que tenemos que conservar. Y acá vamos a hacerle el tratamiento. Yo ya lo avancé un poquito para que ustedes lo puedan ver. Vamos a dejar estos palitos ahí. Pincel.
Y yo acá ya me había sobrado de unos trabajos anteriores. Siempre tengo acá guardado el barniz cuando me sobra, ¿sí? Bueno, miren lo que vamos a hacer. Este es el barniz que yo utilizo. Se me cayó varias veces, así que fíjense, gracias a Dios no se me rajó abajo. Así que bueno, y bueno, después me pasó que una vez no lo podía abrir, así que tuve que cortar toda la tapa. Se había endurecido tanto que, bueno, no podía, no lo podía abrir. Así que bueno, este es el barniz que yo utilizo, barniz y diluyente al agua brillante, ¿sí? Estas marcas de Ecuar, pero ustedes pueden conseguir la marca que ustedes quieran, no importa la marca. Por favor, en esta parte tengan cuidado porque sí o sí tiene que ser un barniz que se pueda diluir al agua, ¿sí? No vayan a comprar otro barniz que se diluya con agua ras o con otros productos porque no les va a servir. Ya lo he intentado y quedan con un olor horrible. Tampoco se podría utilizar ni para las canastas que llevan alimentos. Este producto es el mejor, tanto para todas las canastas, más que nada para las canastas que llevan alimento adentro, como pan o la fruta, ¿sí? Tiene que ser, por favor, al agua. Claro, Lourdes, sí. Que el cartón queda muy resistente. Si ustedes saben, incluso se hacen hasta muebles con cartón. Así que bueno, es nomás saber las técnicas de cómo poner el cartón. Eso también lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Hay cartones gruesos que tienen como si fuera uno cuarrugado entre medio, y eso se tiene que poner como intercalado, ¿sí? Entonces queda más resistente. De eso después lo vamos a ver más adelante. Bueno, volviendo al barniz, eso, tengan cuidado de que por favor sea un barniz que ustedes le puedan diluir o rebajarlo al agua. ¿Sí? En este caso yo utilicé brillante porque ya nos queda barnizado los palitos y ya no es necesidad de barnizarlo después de tejido. Ustedes tejen y así como terminaron, ahí quedó la canasta. No tienen que pintar y no tienen que barnizar porque ustedes ya lo están haciendo antes del tejido, ¿sí? Así que bueno, para mí es una forma rapidísimo porque esto se seca rápido. Y bueno, está bueno que cuando terminas de la canasta de tejer ya queda así, ya no hay que tocarle más nada, a no ser algunos detalles que ustedes le agregan, algunos corazoncitos colgando, son las decoraciones, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a pasar cómo se diluye esto. Bueno, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, esto se diluye así, es uno por uno. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen una tapa, ¿sí? O un recipiente y lo llenan de este producto, la misma cantidad va de agua, ¿sí? O sea, es uno por uno. Uno de producto es uno de agua, ¿sí? Si ustedes tienen un tarro más grande y lo llenaron, bueno, la misma cantidad del producto va de agua. Y eso lo juntan todo y les va a quedar más líquido. Y lo ponen en un frasquito o en algún lado donde ustedes después lo puedan guardar si les sobra, ¿sí? Pero fíjense que es bastante espesa. Es bastante espesa y es blanca, ¿sí? Así que tengan cuidado de esto, ¿sí? Esta parte tiene que ser sí o sí barniz al lado. Bueno, yo voy a tirar un poquito por acá. Acá Zaida me pregunta, ¿se puede con pintura a base de agua? Sí. Por ejemplo, estas pinturas que yo utilizo, que son acrílicos que son al agua, ¿sí? Todos los acrílicos que ustedes vean al agua sirven, ¿sí? También la pintura tiene que ser al agua. Incluso pueden encontrar tarros de pintura en las pinturerías que también se diluyen al agua y ustedes compran un tarro y ya les queda grande, les queda para otros, para muchos trabajos, cuando compran en cantidad, ¿no?
Pero bueno, yo compro de a tarritos y porque son las medidas que yo utilizo de esta manera, ¿no? Así que bueno, sí se puede. Todo tiene que ser al agua. Por favor, cuando vayan a pintar con el barniz, pónganse guantes, porque esto, una vez que se nos secan las manos, es muy difícil de que se nos haga y la verdad queda como todo piedritas y todo como áspero, nos quedan pegados en los dedos y es muy difícil de que se salga. Así que bueno, utilicen un guante para hacer esta parte. Bueno. No se preocupen que yo lo hago a ojo. Ya sé la cantidad que, que le pongo al tarro. Así que no se preocupen. Pero la medida es eso. Es uno por uno. Para ustedes, quizás para aquellos que vayan a hacer por primera vez el tratamiento. Voy a buscar agua. Y vamos a agregarle agua. Bien. Vamos a batir esto. Esto para mí es oro. Este producto, esta clase de barniz es oro para mí. Porque esto es lo que hace que el palito sea suave y no se raje. No se nos rompa o se raje la pintura, se nos raje el papel a la hora de tejer. Así que la verdad, para mí, esto es oro. Bueno, acuérdense que este video les va a quedar guardado. Sí, les queda guardado para que ustedes lo puedan ver cuantas veces quieran, cuando ustedes lo necesiten. También lo pueden compartir. ¿No? Lo pueden compartir con cualquiera que ustedes vean que necesiten saber de este tratamiento. Así que bueno, ya me queda también preparado para la otra cantidad que me queda, que me está esperando ahí, que serían todo esto que están acá, me esperan más tardes. Así que cuando terminemos el vivo, continúo trabajando. Así que bueno. Bueno, vamos a hacer el tratamiento. Me voy a poner mi guante. Disculpen por el guante que voy a usar, pero la verdad tiene tanto tiempo que fíjense, ya quedó tan duro. Miren, quedó como una piedra. Y bueno, no sé por qué no lo cambio. Ya es hora de cambiarlo, pero bueno, no me dio tiempo. Así que disculpen por este, porque queda como una piedra, ¿sí? ¿Ven? Quedan como una piedra. Cuando esto se seca, este producto se seca, es terrible en las manos. Así que bueno. Y fíjense que cuando se nos seque nuestro palito nos va a quedar así, también duro, durísimo. Por eso hay que tratar de que cuando terminamos el tratamiento, guardarlos en una bolsita para que no se nos sequen, porque después es imposible poder tejer con ellos después de este tratamiento. Ahí está. Por eso cuando ustedes les sobran palitos y los vayan a guardar, ¿sí? Guárdenlo sin la bolsa. No los guarden con nylon. ¿Por qué? Porque el palito al estar húmedo les va a tomar olor a humedad y les va a salir hongos. Y les va a manchar los palitos. Miren, a mí me pasó una vez y yo tengo acá y justamente con blanco me pasó. Así que les voy a mostrar acá una tandita que me quedaron. Son poquitos palitos, pero les quiero mostrar que me quedaron guardados en una bolsa sin querer, no me di cuenta. Y me agarraron hongos. No solamente el olor, sino hongos. Así que cuando a ustedes les sobran palitos, terminaron el tejido y les sobró palito, los guardan pero sin nylon. Déjenlo que se sequen. Después ustedes lo van a ver que están duros. Pero para volverlos a utilizar simplemente se los pone, se los agarra así, se los pone abajo de la canilla para que el agua vuelva a entrar adentro de nuestros palitos
y se vuelven a activar. Es como que el tratamiento que le vamos a hacer o que ya le hicimos se vuelve a activar, ¿sí? Simplemente con ponerlos un poquito debajo de la canilla y que el agua entre adentro de nuestros palitos. Y ahí sí lo guardamos de vuelta en una bolsita de nylon para tejer luego, ¿sí? Así que esos detalles ténganlo en cuenta. Bueno, fíjense lo que me pasó a mí. No sé si lo van a lograr ver. Están pintados de blanco, pero si ustedes ven, tienen como unas manchas. No sé si se logra ver, pero yo de acá yo los veo color rosa, ¿sí? Me quedaron todos manchados de esta manera y el olor que tenían. Así que, por favor, no guarden los palitos húmedos y que pase mucho tiempo, porque les va a pasar eso, ¿sí? Les puede pasar que les agarre hongo, como fue en esta ocasión, y se les mancha, ¿sí? Se les quede todo manchado y no los van a poder utilizar para otras canastas, a no ser que los pinten de un color más oscuro, ¿sí? Quizás ahí sí, pero bueno, si quizás cuentan con estos palitos en color blanco, los van a buscar y están todos manchados, bueno, la verdad que es un bajón porque van a tener que hacer más palito y pintar de vuelta, así que bueno, todo esto a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, vayamos. Bueno, tratamiento. Ya mezclamos bien, vamos a mezclar de vuelta. Esto es barniz con agua y las medidas es uno por uno. La misma cantidad de producto lo que le pusieron, la misma cantidad de agua, ¿sí? Y esto lo hago yo dos manitos. También le paso dos veces. Le pueden pasar una, pero tiene mejor resultado cuando le pasan la segunda vez. Me gusta a mí. ¿Sí? A lo mejor a ustedes les gusta con una sola mano, lo prueban y no va a haber problema. Eso es según el gusto de cada usted. Bueno, vamos a pasar el tratamiento. Ahí simplemente los pintamos. Le van a pasar a todos. Ahí está, fíjense que en poquita pasada ya están todos pasaditos. Ahora les voy a mostrar bien de cómo también es rendidora. Vamos a dar la vuelta para el otro lado. La parte de acá del tratamiento lo pintás rapidísimo. La parte, si nosotros hacemos esto, pero pintando la pintura, te lleva mucho, mucho tiempo. En cambio acá, lo que tiene este tratamiento, al estar diluido, se desparrama y recorre bien por los palitos. Entonces son muy pocas las pinceladas que le vamos a dar. Bueno, ya está. Ya están todos con el tratamiento. Fíjense, ya están todos. Todos ya tienen el tratamiento. Me gusta porque recorre. No es que se queda quieto como la pintura, que la pintura hay que pasarle el pincel para que se pueda desparramar. Y ahí es donde raspamos el palito y empezamos a romper el papel. En cambio, acá el tratamiento es rápido. Fíjense. Ya está todo. Todo pasado. Todo pasadito. ¿Esto qué van a hacer? Lo van a dejar secar. En esta parte, en la primera pasada, tengan cuidado, porque donde empieza a secarse, tiende a pegarse un poquito, no mucho, ¿sí? No mucho. Pero ustedes cada tanto vayan y hagan esto, así, ¿sí? Hagan esto. No los dejen mucho al sol. En esta parte tengan mucho cuidado, ¿sí? Ahí. Y una vez seco por la parte de arriba, que ustedes lo toquen y ya se secó el tratamiento, le vuelven a pasar de vuelta, ¿sí? Y en esa segunda pasada quédense tranquilos porque ya no se les pega más, ¿sí? Ya no hay necesidad de andar toqueteándolos así. Quizás sí para ir moviéndolo y que se les vaya secando, ¿sí? Pero no van a correr el peligro de que se les pegue.
Así que, y cuando se les seque, que ustedes van y ya lo tocaron y está seco, directamente se guarda en una bolsa, ¿sí? No lo vamos a hacer ahora porque, bueno, hay que esperar que se seque y va a llevar unos minutitos. Pero bueno, acá me está dando el ventilador, así que se están secando bastante rápido. Aparte hace un poquito de calor. Así que sí. Y después esto lo guardan en una bolsa, ¿sí? Lo van a guardar en una bolsa. Miren, vamos a hacer una cosa. Yo tengo acá el secador de pelo. Fíjense que en los dedos me queda ya como brilloso. Así que ya les va a quedar. Por eso yo compro brillante, porque ya queda ese brillo natural que muchas veces ustedes ven en el mimbre original. Tienen como digamos, el palito, el palo del mimbre original tiene como un pequeño brillo, pero no tanto. Por eso me gusta pasarle así el barniz. Y cuando tejemos la canasta queda natural, no queda ese brillante que a veces le pasamos el barniz puro y queda muy, muy brilloso. Y para mí pierde un poco la estética del original de lo mimbre. La idea de esto es acercarnos lo más que podamos al mimbre original. Por eso utilizo yo esta forma y la canasta queda más delicada. Llama más la atención de las personas, ¿no? Porque, bueno, muchos se confunden y piensan que es mimbre original y, sin embargo, no. Ustedes ven que es de papel, nada más que lleva este tratamiento, ¿no? Bueno, se está secando. Acá vamos a pasarle el secador de pelo. Acá Laura me dice, no se pegan. Sí, en algunos casos, ¿saben lo que me ha pasado? Que a veces depende de la pintura. Hay acrílicos, ¿sí? Hay acrílico que hace que se peguen los palitos. ¿Sí? Debe ser según la composición que estén hechas. A lo mejor puede ser que cambiemos de marca y estén de otra manera fabricados los colores, ¿no? O la composición de los colores. Entonces tiende a pegarse, ¿sí? A veces compramos un barniz que es de otra manera y también a veces tienden a pegarse, ¿sí? Pero bueno, no siempre les va a pasar, no siempre, pero yo por las dudas tengo cuidado, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a secarlo, ¿sí? Vamos a secarlo con el secador, le vamos a hacer la segunda pasadita, lo vamos a secar de vuelta con el secador. Y vamos a ver el resultado de los palitos. Yo quiero que ustedes lo puedan ver. Al resultado, ¿no? Cómo queda después del tratamiento. Muchos están esperando eso. Así que bueno, lo vamos a hacer en vivo. Vamos a tardar un cachito más, pero se los quiero mostrar. Bueno, disculpen por el ruido. Pero vamos a usar el secador. Imagínense un día nublado, lluvioso, que tienen que cumplir con un canasto a fecha y secar toda la cantidad de palitos que les mostré recién con este chiquitito de secador. No, no, la verdad que me quiero morir cuando me tocan días nublados. La verdad que es muy necesario para mí el que el clima esté bueno. Bueno, ahí se van secando bastante rápido. Ahí se van secando. Bien. Ahí vamos. Ahí va. Bueno, ya se secaron. Por eso me gusta la parte del tratamiento porque es muy rápido. Bien. Ustedes lo van a notar, no sé si se logra ver, pero tiene un pequeño ligero brillo. ¿Sí? Ya están secos, ya no brillan tanto como si fuera que estuvieran mojados. Así que tiene un pequeño brillo, no sé si lo notan, pero es porque el barniz es brillante. ¿Sí? Y de por sí queremos que brille un poquito la canasta, pero no tanto. Como he visto fotos de muchas otras tejedoras y lo barnizan demasiado. Y bueno, para mí no es mi gusto. Quizás el de ustedes sí, lo pueden hacer.
pero profesionalmente no me gusta mucho que quede tan brillante. Ahora le vamos a dar la segunda mano. Vamos a darle la segunda mano y vamos a ver después de secado, después que se sequen con el secador, el resultado del tratamiento. Segunda mano. Listo, ya está. Ya están todos mojados. Eso es lo que me gusta porque recorre todos los palitos y se mojan enseguida. No se gasta y no se tira tanto el producto. Ahí. Pasamos al otro lado. Bueno, díganme si a ustedes les gusta. O si no les gusta, también díganme su opinión. Para saber qué piensan de esto, ¿sí? De este tratamiento. Es así lo que yo hago. Esto es lo que yo hago antes de tejer la canasta, ¿no? Yo todo esto lo hago despacio, lento, pero en realidad es un sistema muy rápido a la hora de hacer canastas grandes o cuando tenemos que entregar cosas a fecha. Pintar de esta manera, como estamos acá, que vamos pintando un montón, y el tratamiento que se desparrama enseguida, que no tardamos nada con el pincel, la verdad que para mí es el método más rápido, ¿no? Para esto. Pues bueno, ya están mojados de vuelta, ¿lo ven? Están todos mojados. La verdad que se desparrama bastante rápido. A ver acá si encuentro preguntas. Bueno, Sandy, muchas gracias. Acá Lourdes dice: eso me pasa a mí, que a veces me queda demasiado brillante. A ver qué tal. Bueno, Lourdes, sí, la verdad que de esta manera te va a quedar menos brillante y la canasta va a quedar brillosa pero muy suave, y eso la hace delicada, delicada y muy llamativa, ¿sí? Porque en realidad el mimbre original no brilla tanto. Si ustedes buscan el mimbre original, es más, incluso tirando más a opaco. Pero qué lindo darle muy muy suave un brillo. Y esta es la forma, ¿no? Usar el barniz que nos ayuda a que el palito sea suave y flexible y al mismo tiempo tenga un brillo suave, ¿sí? Por eso utilizo de esta manera. Estoy practicando con tu tratamiento. Bueno, Sandy, bueno, después decime qué te pareció. Me encanta la clase. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, perdón. Mucha grasa, no, no queremos engordar. Saber si es necesario encolar al finalizar el trabajo. No, Sandy, no, para nada. Con este tratamiento, cuando se endurece, cuando agarra aire, después de tejido, ¿sí? Te va a quedar muy duro. Mira mis guantes cómo quedaron de duro. No puedo ni doblar. Así que imagínense cuando se seca el palito. No es necesario encolarlo, ¿sí? Si quieren lo pueden barnizar de vuelta. Así, con el mismo barniz, con esto que les sobra, le pueden dar una pasadita por alrededor, por el lado de afuera, para darle un poquito más de firmeza. Si el canasto es alto, ¿sí? Si los canastos son muy altos, le dan un poquito más de resistencia pasándole de nuevo el mismo barniz, este que prepararon, del lado de afuera, ¿sí? Pero en canastos chiquitos, medianos, no es necesario, no es necesario. Gracias por compartir. Bueno, muchas gracias, Normita. Nunca he barnizado antes de tejer, pero voy a probar. Bueno, buenísimo, Lourdes, probalo. Y bueno, pruébelo en todos y díganme qué les pareció este nuevo, este método, ¿sí? Por Facebook siempre me consigo. Sí. Bueno, muchas gracias, Graciela. No, Gabriela, perdón. Gabriela, sí. Bueno, sí, por eso les brindo mi número de WhatsApp,
para que ustedes puedan preguntarme todo lo que necesiten y yo enseguida, lo más pronto posible, les respondo. ¿Sí? Pueden mandar fotos, preguntar, consultar en lo que yo sé y en la experiencia que he tenido en este tiempo, en la medida se los contesto. ¿Sí? Pero bueno, siempre ustedes van a tomar la decisión final, ¿no? Entonces ya no se usa el sellador, exactamente. Sí, Josefina, no se utiliza el sellador, ¿sí? Vamos a ir secando. Así ustedes pueden ver el resultado. No, ya no se utiliza el sellador. Que si muchos vieron el video en YouTube, se utilizaba el sellador. Pero no. Lo que le da el tratamiento a los palitos es el batis. Así que un producto menos que tenemos que comprar y gastar, ¿no? Bueno, ahí vamos secando y mostramos el procedimiento final, digamos, el cómo queda el resultado de este tratamiento y ya estaríamos terminando la clase. Yo los miro. Bueno, Laura, muchas gracias por estar siempre. Muchas gracias a todos por estar siempre conectados. Hoy fuimos un poquito más. Claro, así es más rápido terminarlo, exactamente. No solamente la forma de pintar, sino el tratamiento también. El tratamiento se hace muy, muy rápido. A mí me encantó este método. Bueno, buenísimo, Sandy. Conocimiento, bendiciones. Bueno, muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Josefina, también. Bueno, buenísimo. Ustedes pruébelo, pruébelo y me dicen qué tal les resultó. ¿Sí? Ahí se va secando. Ahí vamos, ahí vamos. Lo pueden compartir al video, a amigos, amigas, que les guste también esta técnica. No se va a pegar. Un ratito más. Eso está bien. Bueno, Zaira, muchas gracias. Mira, todo lo que pueda compartir con ustedes. Es muy, muy grato para mí. Me pone muy contenta, muy feliz, que también me sirva a ustedes. Me hubiera gustado también aprender esto. Que otro me lo haya enseñado, pero bueno, acá estamos. Encontré esta forma y bueno, me pone muy contenta a mí tratar de compartirlos con ustedes. Menos mal que también tenemos estos medios para poder hacer llegar todo este, digamos, conocimiento, ¿no? Lo vamos a ver bien. Vamos. Creo que se sequen bien para ver. En la punta me quedé un poquito allá. Ahí va, ahí se va secando. Me quedan las puntas. Y esto así como está, lo llevamos en una bolsita de nylon.
y al otro día o al rato podemos empezar a tejer. Lo que he notado es que este tratamiento reacciona re bien con el calor. Así que cuando los ponen al sol quedan geniales. Bueno, con el secador tardamos un poquito más, porque siempre secamos el medio, pero siempre nos quedan las puntas. No, Carmen, el secador lo uso al calor. Este tratamiento reacciona muy bien al calor. Con el frío no se lleva muy bien. Así que con el calor sí quedan geniales, porque es como el barniz, en realidad cuando se seca es como un plástico, es como una lámina de plástico. Entonces con el calor como que esa lámina se vuelve más flexible, ese plástico se vuelve más flexible. Ahora les voy a mostrar un pedacito seco de barniz como es. Bueno, qué bien se ven esas varillas. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, ahí se secaron. Vamos a dejar que tome un poquito de frío porque están muy calientes. Con el secador tardan un poquito más en secarse, pero les puedo asegurar que al aire libre en el sol se secan enseguida. Bueno, miren, les voy a mostrar, ¿ves? Así queda. Esto es el barniz seco, ¿ves? Es como un plástico, ¿lo ven? Se hace como un plástico, como un chicle. Imagínense que con el calor queda más flexible. Y esto es lo que hace que el palito sea flexible, ¿sí? Que si ustedes lo doblan al palito, ¿sí? No se raje, no se les rompa el palito, ¿sí? Me voy a fijar bien, a ver si hay que pasar un poquito más. A ver, no. Ya está. Ya está. Bien, bueno. Acá les voy a mostrar. Fíjense que quedaron brillosos. Encima es blanco, pues. Pero bueno, quiero ver si ustedes lo pueden ver. Quedaron brillosos, ¿sí? En la cámara no se nota, se nota muy poquito, pero bueno, les va a quedar así, así están secos, ¿sí? Y vamos a ver lo flexible que estos son. Miren, yo quiero ver si ustedes lo pueden ver bien. Fíjense, a ver, vamos a jalar ahí, no. Vamos a ponerlo más acá. Para que ustedes lo puedan ver. A ver si puedo acomodar la cámara. Encima no se ve la cámara. Ahí, ahí, ahí. Ahí me lo tomo, ahí me lo tomo. Fíjense que el palito no se rajó. Me voy a mantener acá, voy a doblar otra vez el palito. No me lo toma la cámara. Ahí está. Fíjense que yo lo voy a doblar y el palito no se rajó. ¿Lo vieron? Díganme si lograron verlo. ¿Lo ven? Esto es lo que tenemos que tratar, porque a veces cuando doblamos las varillas se rompe, se raja, ¿sí? Fíjense, a ver si la cámara me lo toma, a ver si lo puedo acomodar la cámara. Bueno, vamos a probar. Vamos a arquear ahora de vuelta. Esto se acomoda. Y el palito sirve. Fíjense que no está roto. ¿Lo ven?
Espero que logren verlo. Con la cámara medio que es medio un poco difícil. Fíjense que yo. Ahí está, miren. Fíjense que no está roto. El palito no está roto. No está rajado. A ver. Acá me dan un tips, Silvia. Dice, para hacer, pone la mano enfrente a la cámara. Y sacarla de golpe. Bueno, a ver, lo vamos a intentar. Porque quiero que vean ustedes. Pero yo quiero que vean el momento que doblo el palito. A ver ahí. Ahí se logra ver. Fíjense, la idea. Ahora vamos a mostrar lo flexible que son. La idea es que cuando doblamos el palito, nuestro papel no se raje. Ahí está, ¿lo ven? Miren, el palito no se rajó. A veces cuando doblamos así, se nos quiebra acá, pero en esta ocasión nada. Fíjense que yo lo vuelvo a poner bien y el palito está sanito. Espero que lo hayan visto. Y bueno, muy flexibles, ¿sí? Ah, este es el que doblamos recién. Muy flexibles, ¿sí? Son muy flexibles, no se van a rajar, no les van a hacer todos los dobles que ustedes quieran. Vamos a acomodar bien estos palitos que los tengo que utilizar. Ahí está. No se les va a doblar ni nada, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes, ¿sí? Acá vamos a hacerle un quiebre. Y vamos a ver, vamos a tomar de vuelta. Ahí está. Fíjense que el palito está sano. Después, cuando trabajemos con un color oscuro, se los voy a mostrar en un color oscuro. Fíjense que yo abro el palito y el papel está sano. ¿Lo ven ahí? Está sano. ¿Sí? Lo pueden doblar. Cuando lo abren, va a estar sano. Así que bueno, se va a volver muy flexible. No van a necesitar, no se les va a romper, lo van a doblar las veces que ustedes quieran. Todo lo que quieran, como quieran. ¿Sí? Yo los voy a hacer todos doble para que ustedes lo puedan ver. A ver si lo tomo la cámara. Ahí lo toma. Fíjense, miren, miren. Aprovechen, miren. Fíjense. Disculpen por los dedos. Ahí está, miren. ¿Ves? Quedan brillosos, pero a los palitos nunca se les va a romper. Nunca van a tener, con este tratamiento no van a tener problema. ¿Sí? Lo vamos a girar. Vamos a girarlo. A ver si la cámara lo toma. Vamos a hacerle todos estos dobles. A ver si lo toma la cámara. Ahí, miren. Miren todos los retorcidos que está el palito. Y no se les va a romper nunca el papel. Les va a quedar marcado, sí, pero el papel nunca se va a rajar. Así que bueno, este era el tratamiento. Está bueno porque a la hora de tejer te da mucha bronca que los palitos se empiezan a rajar, se empiezan a quebrar. La verdad que te hace perder más tiempo. Y la verdad que a mí me resulta muy práctico, es rápido porque yo sé que tejo y no tengo que andar mirando
si el palito se rompió, si se rajó, ¿sí? Ya no tengo que pintar y ya no tengo que barnizar después del tejido. Así que es muy aliviado después, después del trabajo, ¿no? Así les tiene que quedar brilloso. Es un brillo suave, que cuando ustedes terminan de tejer el trabajo, la verdad queda muy muy bonito, ¿sí? A ver, acá tengo un color de los de las canastitas de la canastita que estábamos haciendo. Fíjense, para que voy a agarrar varios. Capaz que con este color lo vayan a lo puedan ver mejor. Miren. Este es un color verde pastel. Sí, ¿no? Sí, verde pastel. En el que estábamos. A ver si lo tomo en la cámara. Ahí está. Tiene un brillo muy suave. ¿Sí? Un brillo muy suave. Y a la hora, vamos a agarrar uno. A ver si lo toma la cámara. A la hora de doblar. Ahí está. Fíjense que el palito no se raja. ¿Lo ven? Entonces, en la canasta, en los tejidos, ustedes no van a tener problema. Fíjense que se mantiene. ¿Sí? Esto le va a pasar en todos los palitos que ustedes hagan. En todos los palitos que ustedes hagan, no van a tener problema en que se les rompa. Porque la verdad que es bastante tedioso. Bastante mal humor te pone saber que estás terminando la canasta y le empezás a ver un montón de detalle, un montón de que nos damos cuenta que un montón de palitos se nos rompieron y bueno, la verdad no está bueno. Así que bueno, esto era todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por acompañarme en todas las clases. En la cámara se ve brillante, pero no demasiado claro. Y en realidad es eso lo que queremos, que esté brillante, pero no demasiado, ¿sí? Y una vez que estos palitos, después de tejidos, toman aire, se ponen muy, muy duros y resistentes. Así que no va a pasar nada. Si ustedes después, luego de que estos palitos se secaron, le quieren pasar un barniz por arriba, no va a haber problema, ¿sí? El tema va a ser cuando los quieran humedecer. Nunca les va a entrar, por ejemplo, si le ponen un rociador y los quieren humedecer, no, va a ser imposible, porque ya tienen el barniz y el barniz, una vez seco, hace que el agua resfale. Por eso, cuando nosotros queremos humedecer los palitos, estas puntas, ¿sí? Estas puntas o del otro lado, lo tenemos que poner debajo de la canilla y el agua tiene que entrar por dentro. ¿Sí? Y humedecer el palito por dentro, no por afuera. Así que bueno, y me va a funcionar. Bueno, Carmen, yo calculo que sí que te va a funcionar. Así que bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Esta era la clase del pintado y el tratamiento. Yo lo hice todo de modo rápido, así que para que no se extienda demasiado el video. Y bueno, esto queda guardado acá en Facebook. Lo pueden ver cuantas veces ustedes quieran y lo necesiten. Y bueno, en la próxima clase yo estaré avisando cuándo. Vamos a ver la terminación y las manijas de la canastita que habíamos visto, ¿sí? De la que habíamos empezado. Así que bueno, ya de ahora en más vamos a ver tejidos, todo lo que es tejidos de canasta. Esto ya quedaría hecho en lo que es la parte inicial, antes de tejer una canasta. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan muy buen fin de semana. Por favor, sigan cuidándose. Todavía estamos en esta situación complicada, en algunos casos sí, en otros no, pero bueno, sigan cuidándose y nos estaremos viendo en la próxima clase. Muchas gracias a todos por acompañarme por acompañarme en cada clase, ¿sí? Un besito y bueno, nos vemos en la próxima.